Hola Vicente, no, hasta ahora juego retro, Vicente. En la tarde voy a jugar Among Us a las 6 de la tarde del día de mañana, ¿ya? Ahora juego videojuegos retro. Hola Juan Fernando, ¿cómo estamos? Hola Andrés, ¿cómo estás? Ah, cambiaste el nombre, Dark Spirit, ahí está, po. Hola, Farix Gaming, también tengo el 751, no, lo tengo en PC en el emulador. No, pero estamos jugando aquí nosotros en consola original, pu, Farix Gaming. Hola, Felipe Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe Martínez? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina el contador, pu, Vicente? Quedan 2 minutos, sí, menos de 2 minutos. Ya vamos a conversar ya. Hoy juega Samón As, Facu Lugo, no, mañana. Mañana a las 6 de la tarde vamos a jugar de nuevo Among Us. A esta hora estamos jugando juego retro. En la noche en el canal siempre jugamos juego retro. Sí, mañana en la tarde jugamos a Among Us. Ahora jugamos juego retro. Está bien ahí, Felipe Martínez, tu número original. Aquí en el canal, para los nuevos, en las tardes jugamos juegos multijugador como el Far Cry, como se llama esta cosa, como el se me dio un nombre, weón, Fall Guys, Among Us, GTA V, Call of Duty, Fortnite, y en las noches jugamos simple retro. Vale, Firex, ahí lo vamos a revisar en tu canal, Fire, ¿cómo es ese nombre? Fires Gaming. Y mañana a las 5 de la tarde jugamos esa cuestión. Ya vamos al aire. Chicos, bienvenidos a esta nueva transmisión de Retro Gaming Plus. Hoy día jueves 10 de septiembre de 2020, a esta hora de la noche, ya siendo las 23:08 de la noche, estamos listos y dispuestos a jugar una noche más de videojuegos retro aquí en el canal. En este caso vamos a jugar con la Famicom AV o la Nintendo NES, o mejor dicho también conocida como Polystation, y lo vamos a estar jugando obviamente con un control original de Nintendo NES, y tenemos los jueguitos 150 en uno aquí en el canal. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Dark Spirit, a Andrés Gamer, Juan Fernández, Felipe Gamer, Facu Lugo, a Vicente 1875, Crack, y a todos los que están en el chat.
Sé que hay algunos chicos que son nuevos que llegaron al canal por el Among Us, como quieran decirlo. Pero para ese juego lo vamos a jugar mañana a partir de las aproximadamente 6 de la tarde, nuevamente el día de mañana, chicos. Así que si quieren jugar Among Us de nuevo mañana, a partir de las 6 de la tarde, chicos. Hola, Selgani, ¿cómo estás? Bienvenido. A partir de las 6 de la tarde mañana el Among Us, chicos, para que estén atentos. Y en la noche en el canal siempre es retro. Siempre es retro o algo raro, pero siempre es retro aquí en el canal. Vamos a jugar. Jugamos esta noche es PlayStation con una exquisita Coca-Cola. Yo te conocí en el video anterior de la Poli. Vale, Fires Gaming. Retro y Lalita. Lalita ya viene ya al chat, pero ella en la noche tiene que hacer otras cositas, ¿ya? Ahí, le gusta mis luces gamer. Ahora sí nos va a caer porque ahora está, lo pegué con silicona. Among Us falla bastante, incluso en el cel no me conectaba a las partidas. Sí, de vez en cuando falla, weón. Buena ese ratón, hace rato no te veía, weón. Hola, andamos preocupados, vamos a jugar. Me canso, weón. Vamos. ¿Cómo están las luces de fondo? ¿Se ve bien o no? A ver. Ahí se ve mejor la cámara, ¿no? Ahí estamos en Full HD. Hola, CR, ¿cómo estás? Ahí estamos en Full HD Pro 4K High Definition Controller. Pero volvamos a este mejor. Ahí. Si se ven de pana. Ahí. Se ve bacán. Vamos. Vamos a jugar. 150 en 1, chicos. ¿Con qué vamos a jugar el día de hoy? ¿Se ve mejor ahora 8K Pro Full HD? Sí, algo así parecido. Vamos a tratar de jugar un juego y terminarlo, porque nunca lo hacemos aquí en el canal. En este caso vamos a jugar Mario Bros 1. Lo compré en Steam porque me hace más cómodo jugar con controles físicos. Me corre a menos de 15 FPS. Es desesperante. ¿Por qué? Se ven bien. Ah, se ve bien. Mario 1. Selgadi dice en Steam. ¿Cuánto cuesta? Buena, retirito. O sea, abuela Maguito, ¿cómo estás? ¿Para cuándo el 9.999.999 juego en 1? Cuando tú quieras. Cuando tú quieras, Chax, ahí está el 9.999.999 juego en 1. Cuando tú quieras nomás, Chax. 9.999.999 juegos en 1. Porque mi compu chafa. Lo bueno que solo fueron 3 dolaritos que gasté en el intento. Y no se le puede bajar la velocidad. La calidad es todo. Ya juguemos. Me compré una nueva convertidora de video y no me gustó. Tiene esa marca arriba. ¿Se fijan o no? ¿Dónde está el contador? ¿No dice Mario World 1? Tiene como un descolorido. No me gustó el convertidor de video, weón. De hecho, no me gustó el convertidor nuevo. Y me costó 25, casi 30 dólares el nuevo convertidor. No me reconoce los juegos de la Sega Genesis. Y los juegos se ven como mal. Yo en el Facebook me compré una poli y venía incompleta. Así del adaptador y sin los cartuchos. Oh, no me gustó este convertidor, chico. Güey. Tiene la imagen buena, pero arriba tiene como una falla de colores. Güey. Puede que lo use un poco. Puede que lo use un poquito. O sea, estoy obligado hoy día. Pero el convertidor que me costó 10 dólares se ve mejor que esto, weón. No sé por qué se tan mal, weón. A todo esto se escucha el juego, ¿cierto? Mañana lo juegas, pues. Ay, vamos. No sé, tiene como un color raro la captura, el nuevo convertidor, weón. ¿Retro, cachaste los 3 juegos 3D de Switch? Estamos hablando. Los tres juegos. Estamos hablando del Super Mario All-Star. ¿De ese habla o no? Sí, vi, pero recuerda que lo de NES en PlayStation tenía buena resolución, siempre se da feo. Pero no estoy jugando por el techo, estoy jugando una Famicom AV. De hecho, en mi otro convertidor se ve mejor, weón. No sé por qué, weón. ¡Hola, Yurudakan! ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo, Yurudakan? Sí, el Mario All-Star 3D. Sí, eso es un robo parte de Nintendo, para algunos. Yo te creo que está bien, no pudieron... No remasterizaron el Mario 64 al Mario Sunshine y al Galaxy, solamente lo rescalaron a 1080 a 60 FPS. Y además, ¿cómo se llama esto? No le hicieron ninguna mejora, weón. Y a 60 dólares cada los tres juegos, estamos hablando de 20 dólares por cada juego. No, yo creo que una estafa, un robo.
Yo creo que es un robo. Yo creo que si lo hubieran vendido en $25 los tres, yo te creo. O 40, ya, $40. Pero 60 es un robo, weón. Yo se lo recomiendo que no compren el Mario All-Star 3D. Nintendo copió a los fans. Sí, pues es cierto, weón. No hicieron remasterización y aparte le está vendiendo a los juegos $20 cada uno, weón. Yo creo que es una estafa, weón. Por último, si hubiera maquillado el juego o lo hubieran hecho o si le hubieran actualizado los gráficos o por último al Mario 64 se hubiera agradecido, pero al Mario 64 no le hicieron nada, pues, bueno, nada de nada. Ni una sola mejora le hicieron al Mario 64, bueno. Fue como copiar y pegar, exactamente. Está criticando fuertemente a Nintendo ahora porque lo hizo sobre el port. Retro, cómprate la Pocket FC de la Poli Portátil, o más conocida como la PvP. Buena, Retro, estoy jugando con Line PS4 viendo en directo. Buena, Sebastián, ¿cómo estás? Uno de mis miembros aquí en el canal. Atento a los miembros porque ya mañana, posiblemente mañana, ya están disponibles los emojis del canal. Y también el icono de fidelidad o de membresía también va a estar, ¿cómo se dice? Personalizado. Así que atento mañana, que mañana ya vamos a estar habilitando con mi amorcito, vamos a estar habilitando los emojis para el canal, para los miembros. Así que chicos, si quieren ser miembro, a partir de $1 pueden hacerlo en el canal. A partir de $1 pueden ser miembro aquí en Retro Gaming Plus y apoyarme para comprar más juegos y más cositas en el canal. Ya mañana, esperamos que el día de mañana o el día sábado o el lunes me esté llegando la Emerald Drive de la Super Nintendo. ¿Qué dice? Mejor lo juego en el Play 64, por eso y porque tengo la Switch. Ah, porque no tengo una Switch. Sí, pues bueno, yo tampoco tengo Switch. Así que todos esos juegos los voy a jugar en la Nintendo Wii U. Todos los juegos en la Nintendo Wii U. Gracias a Urla. ¿A Urla? Trabajando muy bien los ports de Mario 64, aparte mejoró mucho los mods a la mecánica. Hola Retro, hola, hola, hola amorcito lindo. Mira, ahí está mi amorcito lindo, que es la dueña actual del canal. Ella tiene el control absoluto del canal y ella va a estar agregando mañana pasado, o cuando pueda, el tema de los emojis y los símbolos de fidelidad aquí en el canal. Amorcito lindo, te amo mucho. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Bruno Basi, ¿cómo estás? Hola, jefazo, Locandero, ¿cómo estás? No me gustó la capturadora, el convertidor, weón. Está horrible el convertidor. Así que voy a ver si compro otro. De hecho, voy a ver si compro otro. Y. Porque tiene unos colores feos arriba, weón. Ya, definitivamente la capturadora se ve feo. Así que voy a reclamarle al chino a ver si que me manda otro, weón. Porque de verdad se ve muy feo, weón. ¡Hola, Ariel! Ariel Senpai estaba mirando. Muy bien visitado el canal con tu buena calidad. Puta, gracias, Bruno Basi. Intentándolo cada día mejorar la imagen del canal. Ahora con fondo gamer, con luces, con todas esas cosas raras que usan los TikTokers. Vamos, Ariel Senpai, weón, ¿cómo estamos? Ariel Senpai, Senpai. ¿Cómo dicen las chiquillas? Senpai. Oye, todo un éxito hoy día el Among Us aquí en el canal, el Among Us. Un exitazo el día de la tarde, así que mañana posiblemente lo repitamos. Posiblemente, yo creo que sí. Más que posiblemente, mañana lo vamos a hacer, güey. Hay que aprovechar el tirón. Hoy día se suscribieron más de 10 personas viendo el Among Us. Eso es un récord en el canal. 10 personas en un solo día es un récord. Así que lo vamos a volver a intentar el día de mañana. A ver. ¿Qué dicen? Espera, calmado, déjame terminar el nivel. Ya veo el chat. Dice, la capturadora se ve como si se hubiese quemado, ¿cierto? Exactamente. De hecho, lo voy a cambiar en vivo. Esas luces están en la feria, yo las quiero, pero puro para no prender. Ah, esas luces están en la feria, yo las quiero puro para no prender la luz de mi pieza. Mira, te voy a mostrar cómo se ve con la luz apagada de la cámara. De esta. Te voy a mostrar.
Ahí está. Así se ve de noche. De hecho, así debería transmitir, ¿o no? ¿Se imagina si transmito con esto apagado? Tendría que ser los juegos de... ¿Por qué? Adoni, ¿por qué? Adoni, ¿por qué mierda? Adoni, ¿por qué hiciste eso, weón? ¿Por qué silenciaste al pobre Felipe? mataron a Felipe, weón. Mataron a Felipe Game, al Felipe Gamer, weón, maldito Adoni, weón. Adoni, no hagas esa weá, por favor. Qué malo, weón, qué malo. Bloquearon al Felipe Gamer, weón. Qué malo la Adoni, weón. Adoni maricón. Pobre Felipe, weón. Iba diciendo que este convertidor no me gustó para nada. Me mataron. Oh, es idea mía o se ve HD. Estoy, mira. Estoy en HD, pues loco. Estoy a 1060 FPS, a 60 FPS por segundo y en Full HD, pues loco. Mira, mira mi calidad de imagen ahora como estoy. Pues. Esto es producción, esto es una nueva imagen para el canal. Hemos invertido mucho dinero en el canal, viejo. Mucho dinero en el canal para que esto sea mejor. De verdad que hemos invertido. Bacán, brígido. No, ya. lo siento, llego a soñar con el juego. Son malos, weón. Oye, Adoni, no te vi en la tarde jugando. Estuvimos muchas personas jugando en la tarde el Among Us. ¿Sabes, chico? Le voy a decir la verdad. ¿Alguien tiene la poli este año? Yo tengo 5 polis. Voy a cambiar el convertidor. No me gusta el convertidor como se ve. Ah, sí, salí hace poco del trabajo. Ah, empleado nomás. Empleado. Vamos. Asalariado. Uy. Yo tengo 7 poli y una portátil. Buena. Yo tengo 4 poli, parece que tengo 2 portátiles y 4 consolas. Ah, caer al... Puta, me equivoqué, weón. Bueno. Aquí. Era ahí, pero tenía que estar grande, pues, weón. Tenía que estar grande para hacer este truco. Adoni, weón. Adoni. Y ahora no aparece pantalla, pero Adoni, Adoni, weón, te mandaste 5 lucas. Ay, weón, loco, te pasaste. Oye, ¿por qué no saltó el 5 lucas? Oye, ¿eso qué juegos nuevos tienen en tu consola? Uf, un montón de juegos, pero de ahí te digo el calmao. 5 lucas, Adoni, ahí está. Qué brígido para la otra XD. Puta, Adonis, te pasaste, weón. Te perdono, weón. Te perdono. Ahora puedes banear lo que quieras. No, banees a nadie. No banees a nadie. 5 lucas se rajó la Adonis, weón. Te pasaste, Adonis. Vale. Se agradece mucho. De verdad que se agradece. 5 luquita la Adonis, weón. Se mamó. Así como la Adonis lo hizo, también lo puede hacer usted, ¿eh? Digo yo. Uy, uy, uy. El brígido es mi tío Igizar, pues. Vamos a extrañar a Felipe. Ah, pero Felipe ya tiene que volver ya, ¿o no? Ah, no salió, weón. Ya dijo, mueran todos.
Feliz. Era Donnie, weón. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Vamos, a seguir jugando. Puta, se fea la captura, la imagen. Chicos, vamos a hacer algo, weón. ¿Sabes qué? Mira, voy a cambiar la imagen porque el que me da ban es gay. Oh. Chicos, vamos a cambiar el convertidor de imagen porque de verdad se ve horrible. No me gustó, weón. Mándeme los datos para la transferencia. ¿Transferencia? No, pues viejo, si ahí puedes donar en el canal, no haga transferencia. Solamente hágalo a través de. Hágalo solamente a través del super chat. No me donen por plata directa. ¡Boom! Ahora soy inmune. Chicos, ¿sabes qué? Voy a volver a conectar esta. ¿Retro, te gustaría tener la Nintendo Switch? La verdad, sí y no. A ver, para comprobar. Sí, voy a cambiarlo porque no me gustó la imagen. Se ve fea la imagen, weón. Así que no me gustó el convertidor. Me costó más de 25, casi $30, weón. Y no me gustó la imagen. Así que voy a volver a conectar la antigua nomás. Porque se ve con esa mancha arriba fea, weón. Se ve bastante feo. Así que voy a volver a conectar este. Voy a volver a conectar. Disculpen si vieron mi humanidad encima de la pantalla. En Full HD 4K. Disculpen. Y voy a volver a jugarlo con este otro. Porque de verdad que no me gustó la imagen. Y esta otra que está acá se ve pero bonito, weón. Miren, ahora sí. Ahí sí, pues ahí se ve, pero. Ay, se escucha más fuerte todavía. Acá este se ve mejor, pues bueno. Este sí, pues loco. Este sí, pues mira, este se ve mejor más bonito los colores, weón. Estoy jugando en eso, 751. Acá, este se ve mejor. La otra capturadora es muy transparente y no sé, tiene la imagen fea, weón. Y este me costó $10 solamente. Puta la cata acá. Me da diferencia, weón. Ahí sí, te se ve mejor, weón. El que me compré vale hongo, weón. O sea, aparte que salió caro, salió más caro, se ve feo. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Se ve mejor los negros, todo, weón. Me quedo con esta. Así que le voy a reclamar al chino, weón. Voy a reclamarle al chino, weón. Porque esta me costó $10 aproximadamente. Y la que me costó 30 se ve re feo, weón. Mierda. ¿Sé lo que se ve bacán? Es mejor esta capturadora, weón. Ahí se ve súper, weón. Así que, chicos, no le recomiendo. Le voy a mostrar cuál tengo. Le voy a mostrar cuál compré, weón. Mira. Aún me falta comprar, probarlo con otras consolas, pero el que me compré fue esta. Esta video converter que viene con entrada tanto RCA, Super Video y HDMI. Y obviamente viene la salida para HDMI y viene con este conector. Y se ve horrible la imagen, güey. No me gustó cómo se ve. De verdad que me siento estafado por el chino. Me siento estafado por el chino. Bastante estafado me siento por el chino. Ya retro, chao, tengo que levantarme temprano, tengo muchas tareas y además encima dos pruebas de una de mate y la otra de ciencia. Ánimo, jefazo, que te vaya muy bien. Estudie, estudie. ¿Cómo se buguea? Pero ¿sabes que existe una Polystation HDMI? Sí, en AliExpress vende. Estuve pensando comprarme una, pero finalmente decidí comprarme otro convertidor, otra EverDrive mejor. Me salía más mejor comprarme una EverDrive que una. Estaba entre una consola HD o una EverDrive. Y prefería la EverDrive, pues. Así que estamos esperando que me llegue esta semana. Ojalá Dios quiera me llegue esta semana. O por último que me llegue el próximo día. ¿Cómo estamos, Patricio? ¿Cómo estás? En
todo caso es más barato que en las tiendas y es el mismo producto prácticamente. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos, Patricio? ¿De qué estamos hablando, Patricio? Me perdí. De verdad que me perdí. ¿De qué estamos hablando? Turu, turu, turu. En serio, se ve en la más que la capturadora es el convertidor. Ah, la poli HDMI. Ah, y en todo caso es más barato que las tiendas y en el, pero es prácticamente igual. ¿En serio? Ah, no cacho, weón. O sea, tendría que ver video comparativa, no he visto, weón. En todo caso, el resultado del convertidor se ve bien, weón, ¿cierto? Me gasté 30 y tantas lucas, 30 lucas por este convertidor y malísimo, weón. Malísimo este convertidor. Me quedo con el clásico que tengo ahora. Ay, y los juegos de Sega no lo captura, weón. El convertidor. Vamos. Acá en Calama vale 20.990. ¿En Calama 20.990 con HDMI? ¿En serio? ¿En serio? Puta, podríamos conversar. Amigo Firefox. Porque igualmente la sería una cosa de HDMI. El tema es que ese con HDMI aceptará Everdrive. Porque tengo entendido que algunas Polystation o la gran mayoría de Polystation aceptan el Drive, ¿no? A excepción de la Creation, que era casi la misma cohetería que la Nintendo NES. Pero lo que son NOAC, NES and One Chip, no está leyendo Everdrive, ¿no? Everdrive. Tendría que mandarme una foto Files Gaming para verla y buscarla en YouTube si que hay alguna consola y empezar a investigar. Porque igual me tinca una consola HD, ¿eh? El otro día estaba mirando una Super Nintendo en HD, pero después dije, ¿y si no es tan HD y es puro rescalado nomás? Y no se ve tan bonita que digamos. Así que... ¡Ay, mierda! ¡Vamos! En todo caso, para lo que dice que se ve bastante bien, es porque estoy jugando con una consola original. Estoy jugando con una Famicom, por si acaso. Por eso la imagen se ve mejor y no tiene esos colores distorsionados como las Polystation, que se ve como amarillento. Y los Mario super amarillo. No, porque estoy jugando a... ¡Puta la caga! En una Nintendo Famicom original. Pero hay más barata. Que se llama EV3 Game Station, pero ese no es HDMI, ¿o no? Es una buena Famicom. Sí, es una Famicom con salida AV. Es como la Nintendo NES Top Loader. Vamos. Después podría jugar Kirby, ¿o no? Podríamos jugar un poquito Kirby. Bueno, y para los chicos que venían, para los que vinieron por Among Us, mañana a la tarde, Among Us, no Among Us. Uy, buen salto, buen. Ya, estoy hablando más que el Hizard, buen. Mira, buen, Adoni se hizo miembro, buen. Puta. ¿La de pelea? Ya, buena idea, buen, la de pelea. Muchas gracias, Donnie, por convertirte en miembro del canal, viejito. Eres grande, ahora tienes la posibilidad de elegir el juego que tú quieras. Utiliza tu poder. Ahora, Adonis es un super retro gamer. Ahí salió en pantalla ahora. ¡Qué buena! ¿150 sombras new? No sé, no. Vamos a decirle al... ¿qué juego quería yo?
Vamos a decir a Donnie que utilice su crédito para elegir juegos. Son dos juegos al mes. Y sí o sí tengo que jugarlo. Así que Adonis, utilice su poder para elegir el juego. O si quiere le puede dar el pase a otro. ¡Uy! Me mató, weón. Bueno. Faris Gamer, lo siento, pero la prioridad son los... de elección de juegos son los miembros. Así que si el miembro Adonis quiere algún juego peligroso, puede ser cualquier juego, Adonis, porque tengo alrededor de 600 juegos de Nintendo. Tendríamos que buscarlo si es que está o no. Mañana te doy el título del juego. Mañana ya. Entonces vamos a la Tortuga Ninja 4. Tortuga Ninja 4. ¿Cómo se llamará? ¿Cuál me quieres jugar? ¿Me haces jugar Mega Man, weón? La EV3 es AV especial, igual que una que se llama Eonic Wireless, pero no es HDMI. Mira, yo tengo una EV3. Mira, si te fijas acá atrás, en la caja al fondo, no sé si se dará cuenta. Yo tengo ahí, atrás tengo una EV3. No sé si te das cuenta, de hecho, parece que la tengo aquí. Mira, acá está. Esta es la EV. La está un poquito sucia, así, calmado, que como tan guardada. No, Mega Man está muy quemado. Ah, muchas gracias. Ah, aparte que el tío Gizar va a hacer una maratón el día 18 de septiembre, así que ¿para qué lo vamos a quemar? Mira, aquí está la EV3. Ahí se ve la weá. Ahí, ¿viste? La EV3 está ahí al fondo. Ya la tengo ya. Tengo una Fancy Game, una EV3 y también tengo una Polytech en teclado. Además de dos poli comunes y corrientes que están ahí. Y aquí tengo la Polytech 3. Para los jueguitos. Sí, ya tengo esas consolas ya, viejo. Y es una salida de VR fea, no me gusta, weón. Vamos. Uy. 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 Brígido. Ya, no. Esta weón no es. Este no es Gizar TV, weón. A ver si es brígido. ¡Puta! ¿Cómo puedes agarrar una Polytech con una sola mano? Que tengo fuerza. Cuando Pipe hacía videos de stream de PlayStation. Oh, Pipe ya no, ya. Pipe ahora es Fighting Game. Fighting Game. Es un Fighting Game y era el Pipe PlayStation. Pero bien ahí, pues si el hombre quería ya deshacerse ya de ser puro PlayStation, pues bueno. Arranca. Uy. Uy. Vamos. Mario en la balacera del Brian. Sí, weón. La balacera del Brian, weón. Puta, gracias por las 5 luquitas de Adonis. Más encima se hizo miembro. O sea que a la Adonis le llegó el 10%, weón. O le pagaron. Le pagaron el aguinaldo a la Adonis, weón. O pidió el préstamo solidario. O las 500 lucas del servicio de impuesto interno, puta. Qué buena inversión a Adonis, weón. Qué buena inversión. Pero que no se olviden de sus orígenes, por eso no me gusta. Pero de vez en cuando el Pipe juega poli, ¿o no? No sé, ya parece que no juega poli, ya el Pipe ya. Bueno, yo obviamente PoliStation es lo que a veces llama el canal de atención. Aunque hay veces que todo y otras veces sí. Pero yo no dejaría la poli, weón. Yo transmitiría siempre. Aparte que me gusta, weón. Más que nada tú juegas lo que a ti te gusta jugar. Chale, me emocioné para jugar hoy Mario y Sonic en la Olimpiada y valió chetos Spal y se me puso la pantalla tintirineo negro por descargar cosas piratas, pues chats, pues. Compré loco. Acá todo original. Lo compré en AliExpress, todo original.
Ya no lo juega, solo juega peleas y otro juego de Pipe. Le va bien en Twitch. Pipe solo juega aleatorios y vende poli. No, ya no, ya, pues, weón. Ya lo vende poli el Pipe ya, pues. Hace rato no juega poli. De hecho, una de las poli que tengo yo me la vendió el Pipe. Oye, mañana no se olviden que en el canal del compadre Mou, 9:21:30 horas, vamos a estar apañándolo ahí para celebrar su cumpleaños número 30, el compadre Mou. Pero AliExpress es el emporio chinoso, por eso decía pues Chris, pues bueno, lo decía en doble sentido. Lo pasé en Wii, pero pensé que con PAL no me iba a hacer de pedo. Y se me hizo pedo al final. Ay, Dios. Yo tengo la Super 8-bit y vino quemada. ¡Oh, buenas, Sony! ¿Cómo estamos? ¡Puta la caga! Pero mira este speedrunner, weón. Mira este speedrunner, weón. Parananananan. Ayer Gizar nos bloqueó por ver tu directo. Se sintió traicionado por su público. Pero es weón, Gizar, si nosotros los dos compartimos público. Qué tonto el weón. Yo no haría eso, estar bloqueando lo que están viendo a Gizar. De hecho, si quieren ir a ver a Gizar, vayan a verlo si... Es tonto el Gizar. No me salió, weón. ¡Qué emoción retro! Debería ser un speedrun retro. ¡Puede ser! ¡Chale! Ese Gizar niño grande se parece más a Windy. ¿Cómo que a Windy? No seas malo con Gizar, weón. Recuerde que es mi amigo Gizar. ¡Amigo es! ¿Comenzó la balacera? ¡Sí, weón! La mansa bala. ¡Amigo es el que quiere cagarte y hacer más triste tu vida! Ahora debería verme Spiker jugar, weón. Spiker me vio cuando usaba Turbo y me lo dijo. Me dio vergüenza. Ahora ya no uso Turbo y no aparece Spiker. Suscríbete. Venga, vamos a suscríbete. Ah, chale. Vamos, corre. Fuiste bueno, retro. Te va a pasar el Mario 1 completo. Sí, estoy listo ya. Déjame redimirme, Spinecap, por favor. Sí, pues Spinecap, ven a verme jugando con un control de NES original. No estoy jugando con controles chinosos plasticosos. Me dolió. Hola, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Maldita. ¡Vamos! Triple F. Spinecar es la primera vez que me agrada a ese sujeto, pero como se enoja y los videos que sube son sobre colas chinosas. Es que es el canal, lo que surgió su canal, pues, lo que llama la atención su canal fue las consolas chinosas. Aunque se compró una GPD de $800, weón. No será mucho.
No me acuerdo, weón. Sí, así era. Hola, Rami, ¿cómo estás? ¿Cómo era esto, weón? ¿Cómo era? Oh, no me acuerdo, weón. No me acuerdo, weón. Oh. No me acuerdo, weón. Y vi el video que hizo sobre el... A jugar al juego en ruso. Sí, sí lo vi, weón. Hola, Retropolento. ¿Ayer te dio sueño con el Pinocho? Sí, weón, me enredé con el Pinocho. Sí, también hace stream en Twitch y se encabrona muy bonito cuando juega un juego y anda perdiendo. Oye, me perdí, weón. No me acuerdo este laberinto, weón. Ya, este era ahí. Estamos claros. Este otro. Oh, ¿cómo era, weón? Todo para arriba, ¿no? Oh, no me acuerdo. Abajo, todo por abajo, todo por abajo, todo por arriba. Me quedan dos vidas, weón. Voy a morir. Imagina que se sobrecaliente la poli, pero no estoy jugando en poli, pues, weón. Estoy jugando con la Nintendo NES. No era para abajo, pues, weón. Sale una Famicom. ¿Cómo era? No me acuerdo, weón. Por la puta madre. ¿Conoces el clon de Wii 32-bit? Lo vi en venta hoy, pero es muy feo su juego. Es como si fuera un juego de 16. ¿Reto compraste la flashcard de Super? Sí, aún no me llega. Pero me compré la SD2 SNES. La Mi Wii está hablando. Ah, sí la conozco la Mi Wii. El clon de la Wii, Mi Wii. Sí, sí la conozco. Pero trae juego de 16-bit, weón. ¿Cómo es esta guaga, weón? ¿Alguien se acuerda como esta o no? No me acuerdo el laberinto, weón. Hola Juan, ¿cómo estás? Ya. Vamos a jugar las Tortuga Ninja 4, ¿ya? Turtle Ninja 4. ¿Dónde está?
Tortuga Ninja 4. Yo tengo la runa que corre bien los juegos, pero con una diferencia en el sonido. Ah, ¿cómo está? Konami. Calmado. Dejé recién un poquito la consola. Tun. ¿Dónde compraste la SD2 NES? Yo lo compré este año y es la raja con. La compré en AliExpress. Espera que me llegue. Que no me acuerdo, weón. Está la ROM rápida, weón. Está la ROM rápida. Voy a buscar. Esa es la versión PAL. Voy a ver si que tengo la versión. A ver si tengo la versión. ¿Cómo se llama? La tengo en NTSC porque está en. Estaba muy acelerado el juego, weón. Ninja Gaiden. Estaba súper acelerado el juego, weón. No lo tengo, weón. Buena, Fabián, ¿cómo estás? Y en este lo tendré. Mis oídos. ¿Cuál es ese multicartucho retro? Tengo el 405 en 1, que es lo mejor que hay de Nintendo NES. Y tengo el 150 en 1 y el 340 en 1, que son puro. ¿Cómo se llama? Puro juego pirata. No tengo. Agata. Aquí lo tengo en NTSC. Hola, Fernando, ¿vio? ¿Cómo estás? Este sí está en NTSC, pues. Y tiene el Cool Baby 401, ¿no? No, no lo tengo. Este sí, pues, loco. Este sí, pues, loquito. Este sí. ¿Y la música? Vale, Bruno Bassi. Vamos a hacer. Acá está. Vale, Bruno, ahí lo vamos a hacer después. Hijo, se escucha bien. Vamos a ver. ¿Cómo hacía los poderes de este mono? Vamos. Tortuga Ninja, qué viejo ya. ¿Retro has jugado los Hammer Team? Sí, como el Donkey Kong Country 4, el Super Mario World, Mortal Kombat, Aladdin, Street Fighter, y varios juegos más. Entero maletero, weón. Y el AVE Gear Fighter, sí, también lo he jugado, pero eso no lo puedo jugar aquí en el canal. No se puede jugar acá en el canal. El Card Fighter también. El Libro de la Selva, el mismo que el Donkey Kong Country 4. Es tal cual. ¿Y Somari también jugó el retro? Sí, también jugó el Somari. Exactamente. El Dragon Ball Z2, cómo no me voy a acordar de ese juego. Puta la caga. Oh.
Me ganó, weón. Necesito ese cartucho, ¿cuál? Ah, me preguntaron recién que tenía. Tengo el 150 en 1, que es el donde sale el Mega Man. Tengo el 340 en 1, que es el que estoy jugando ahora. Y tengo el 405, que viene el juego de primera calidad. Hasta el Battle Toad viene incluido. Puta. Y murió. Ah. Vamos, chicos, vamos. Falta pantalla, weón. A ver. A ver, media. Fight. Y dicen fight, weón. Casi hago perfect, weón. Ahí sí, vamos, pantalla completa. Le sacamos casi perfect, weón. Sigamos avanzando. Donatello versus Miguel Ángelo, Michael Yanjiyu. Dice, yo tengo un multicar pero en emulador, tiene todos los juegos japoneses de... Se llama SI-889-301 y al encenderlo salen unos gatos bailando y está disponible en MameU un mes. Cuando me llegue el Level Drive de la Famicom, porque también tiene que estar llegando la próxima semana o esta semana el Level Drive de Famicom, vamos a probar todos los juegos en consola original, ¿no? Va a ser buena transmisión porque van a haber varios juegos que no tengo aquí en estos multicartuchos, ¿no? Vamos a probar todos estos juegos. Juegos de la Famicom Dix. Juegos de... Pirata. Todo lo que quieran. Lo vamos a jugar cuando me llegue la Everdrive de la Famicom. Eso va a ser, ojalá mañana, si no la próxima semana. Pero tiene que estar llegando ya esos cartuchos. Al igual que la Super Nintendo, el cartucho de S2 de SNES. Tiene que estar llegando, ojalá, esta semana o la próxima, para ya ir probando los jueguitos aquí en el canal. Así que van a llegar montones de... Pero pégale. Si van a llegar, si ya están en Antofagasta ya. Las dos Everdrive están aquí en Antofagasta. ¿Colección de originales? No. Aquí no hay originales. No cansé, weón. Aquí no hay originales, weón. El único original que tengo es el Aventura Island. El único original que tengo de cartucho. Y el Sonic 2. Fight. Oh, me hizo la de Gile. Oh, me la hizo, weón. ¿Le gané? Buena, le gané, weón. Le gané a Casey. ¿Reto tiene pensado comprar algún día la 64? Sí, y lamento no haberlo comprado, weón. Yo me lo voy a comprar junto con la Everdrive. Y lamento no haberlo hecho, weón. Pero tuve otros gastos que...
me imposibilitó comprar el 64. Así que mientras tanto lo voy a tener que emular en la Nintendo Wii U. Uy, me está sacando la frente, weón. Menos mal, weón. Hola, Yasmini, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Lo compraste fuera de Chile? Sí, lo compré todo en AliExpress. Chris, todo lo compré en AliExpress. Y de todo lo que compré me llegó el convertidor, pero que funciona de mala manera. De hecho, voy a reclamarle al chinito porque se ve blanco y negro, weón. Le sacamos perfect, weón. Bien, estás jugando a Mangus. Puta, mañana juega en el canal con nosotros a las 6 de la tarde. Estamos jugando aquí en el canal a Mangas. A Mangus. Mi amorcito no está por ahí. Está calladita mi vida. Pobrecita, mi amor. Vamos, ¿no será algo de configuración? No, está malo. Hola, Chris, ¿cómo estás? O sea, nada que ver. Play Popeye, ¿cómo estamos? Play Popeye. Yes, Manny, claro, retro, sí. Le sacamos doble perfect, weón. ¿Vamos a terminar el juego? ¿Será posible? ¿Podré terminarlo? ¿Alguna vez? Puta, el mono de mierda. ¿Me sacó la cresta? ¡Mira, weón! Me sacó la cresta. Otra vez. Un solo continúe, weón. Pasa que no es Street Fighter. En todo caso, weón. Maldito shoulder. Pero mira, pues, weón. Sacó la cresta, weón. Me sacó la cresta de nuevo. ¿Cómo le ganó? Yo me acuerdo que este gol le encontré una papa, pero no me acuerdo, weón. Pero mira el maletero de miércoles. ¡Ah!
¿Quién es el destructor? Digo, Fight. A su madre. Game over. Ya, otro. Otro jueguito. A ver, ¿cuál podría ser? Yo jugué un hack de Street Fighter, pero se llama Mario Fighter y sale Mario con personaje jugable. De hecho, sí, yo quiero jugarlo aquí en la consola. Quiero jugarlo aquí. Room cheateada. Puede ser. Puede ser. ¿Cuál podría ser? Mario 10, Mario 12, Mario 14. Mario 12. Este es Yoshi Cookie, pues, weón. Superman. Mario 14. Es Yoshi Cookie, sí, pues. Yoshi Cookie. El 10 y el 14 son el 9 y el 6. El Missing me marcaron la infancia. Tenía 5. Otra cosa, ya al tiro, como me equivoqué. Ahí está. Un experto jugando esta cosa. Ahí estamos. Te dan ganas de comer galletas. Qué cuático. Nunca había visto algo así. ¡Hola, Espectrocho!
¿Estás jugando Mario Cocinero? ¿Estás jugando al Yoshi Cookie? Lo hicimos, de nuevo. Ahorita lo mandaron a la cocina. Ya, ya pasamos al primer nivel, así que... ¿Para qué vamos a seguir? ¿No? Ya sabemos que... Para este juego soy master. Ya. Otro. Ya sabemos que soy aquí un maestro. Maestro de juego. Li Man Chin Dian. ¿Qué es esto? ¿Qué fue esa? ¿Bar Games? ¿Otro juego de Tragamonea? Se cayó. Nintendo te enseña a apostar desde los años 1983. Cybernoid, ¿qué es eso? Nintendo Prime se crashó, sí, bueno. What the fuck is esto? What the... Te estás yendo a la parte final y oscura del multicar, sí, weón. Pero que aquí al final hay juegos buenos por Star Force 2. Eso no es mal juego. No es un mal juego, weón.
No sé de dónde, weón. Tenen, ten, tenen. Tenen, ten, tenen. Me lo perdí, weón. ¡Gol power! En el dedo. Que la versión acelerada para super player como yo. ¿Con qué juegos controla los juegos? Con la control de Nintendo NES. Hola Felipe, ¿cómo estás? Estoy jugando con el control de Nintendo NES. Felipe Rivas, ¿cómo estás? Uy, weón. Puta, que soy... Hola Yarix, ¿cómo estás? Puta, chesu. Viendo el live, pasar a Javi Live. Vale, hola Team Figueroa, ¿cómo estás? Vale, Yarix, ¿qué pasaste? Bienvenido, Team. Esto es ridículo, weón. Bueno. Por un par de likes. Power. Power.
bien, todo correcto. Vale, cuando hay los juegos de disparo, hay bala infinita, las balas son tus dedos que se cansan. Igual tengo yo mierda al dedo. Vale, Yarix, sé que eres nuevo. Vamos por Delta. Delta. Vamos. Otra vida, güey. Vamos por Echo. ¿Llegaremos hasta el jefe de Echo? Qué terrible, weón. Weón. Weón, siempre esa bala, weón. Por Echo. Epsilon. Sigamos. Zulu. Puta, cada vez está más difícil, weón. Bueno, no sé cómo pasé. Z. Puta la caga. Cada vez se pone más difícil, weón. Cada vez se pone más difícil. Y ahora está el directo pensando que era un video subido para saltarme esa parte. Desgraciado.
Ya sé cómo YouTube dice, su video solamente es visto por 5 minutos. ETA. No, te me quieren matar. Me quieren matar. Ya, otro. Me cansé la mano ya, weón. Bueno. Ay, a ver, ¿cómo podemos seguir? A ver. Juego contra dos. Vamos. 30 vidas con la S. Imposible no terminarlo. Imposible terminarlo. El chibi del 3, sí, sí está. ¡Puta la caga! ¡Puta la caga! Sí, Bolshevik Day contra el comunista, exactamente. El hack. Heavy Valor, si cacho, él cuando cae con paracaídas y cae arriba como la vista desde arriba. Ay, vamos. ¿Dónde está tu sueño, weón? ¿Qué mató? Puta la caga. Amor, estoy echando lágrimas como un drama. Pucha, me emociono un poquito, pobrecita. No voy a ver la televisión. Normalmente para esto directo Face Game, la gente normalmente se pone a ver, acostada en su cama, ponen a ver los juegos, a recordar, como recuerdo yo. Bueno, eso no lo vuelvo a hacer nunca más.
Weón, no sé cómo lo hice. Es el contra, si sí, Lunar contra 2. La venganza es que es texto, no se habla. Buen punto, no le veo falla su lógica. Yo ese juego me traen cuando tenía Poli, la Polystation con juegos repetidos. Sí, pues bueno. Hola Chipi 11 by LB. Hola a todos, ¿cómo estás? Uy, weón. Oh, me mató, weón. Vale, Chipi. ¿Hubo código Konami ahí? No, no hubo código Konami, sino que cuando inicié el juego apareció un listado con todos los poderes, las 30 vidas y en qué nivel partir. Es un juego pirata. Te la cagá. Es el contra 24 en 1, contra 2, 10, 9 y ñen. Algo así. ¡Hace Yemin! ¡Ni! Uf, si yo tenía uno de esos contra uno de Mario Pirata también, que tenía Mario 5, Mario 10, o el Mario 5. Puta la caga. Thank you.
Puta. ¿Cómo se le dice a los juegos que se le cambian los sprites? Se me olvidó el término. No, pues los bootlegs son juegos pirata, son copias. Estamos hablando juegos hackeado. Juegos hack. Sprite. Hack room, no tiene otro nombre aquí, es hack room. Yo aún lo conservo, uno de C30 o C3 de juego sin repetir, y justamente tengo la PlayStation guardada. Chipi, yo me compré Super 8 Bit Game, la Opoli por el 2019 y se quemó, pero la estoy arreglando. Puta la caga. A mí los juegos que odio son los de las consolas Dream Gear, que son hechos por una compañía china llamada Nicecode. Ni la conozco, viejo. Me suena así la marca Nine Dream, esa que dijiste, pero la empresa que lo hizo no. Nice hizo el Contra 7, que es un hack de Contra 1, el Pandamar. Sí lo tengo. Contra 7, Contra 8. Y el mismo. Este canal debe tener millones de subs. Aún no. Algún día. Quién sabe. Madre.
Pero mira cómo esquivé esas balas, chicos. Eso se merece un like. Oh. No se merece nada un like, weón. Había visto una NES Station en un líder de Independencia y tenía controles de NES con 1000 juegos en 15 lucas. ¿En serio? ¿Y por qué no lo compraste, weón? ¿Por qué no lo hiciste? Pro. ¿La caja era como la de NES Classic Mini? ¿En serio? ¡Puta la caga! Voy a comprar los retro, pero ya no quedaban por la con... ¡Puta! ¡Que la cagaste! Lunar, weón. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¡Vamos! Justo salí y se me viene la pongo. Estaba acompañado por mi hermana nomás y estaba sin ni uno. La caga, Luna. Oye, chicos, ¿cómo estamos con los likes? 26 likes. ¿Qué pasa con los likes, chicos? ¿Alguien no ha puesto su like? ¿Alguien no lo ha dejado? Deje su like, man. Ah, la boca, weón. Tengo mi mala wea retro. Así veo, muy mala wea tenía tu Luna. ¿Llegamos a la final? ¿Llegamos al final ya o no? Ah, no, te falta una. Oye, Reto, ¿te compraste la Xbox Series S? Está a 319. No todavía, cuando... Yo creo que el próximo año lo voy a poder comprar. El próximo año, si es que tengo el dinero, lo voy a comprar, sí o sí. Pero no a fin de año. Yo creo que el próximo año, así como en marzo, podría ser.
Ay, weón, cómo cayó ese. Pero está buena ahora la consola Xbox, muy bueno. Junto con el... con el... ¿cómo se llama? Con el Game Pass, pu. Yo solo va a salir la PS5. Esperaré que baje la PS4 para que baje la PS3 y poder tener mi PlayStation. Yo la compraría en cuota nomás. La voy a tenerla y jugar hasta hacerme cagar los dedos. Yo creo que ahora es una buena oportunidad para comprarte la PlayStation 2. Te la caga. Murió. Por supuesto que sí, pues Luna, pues obvio que te conviene desbloquear la PS3, pues puedes jugar PlayStation 1, PlayStation 3, PlayStation 2, emuladores, de todo, viejo, de todo puedes jugar, de todo puedes jugar a PlayStation 3 desbloqueada. Es un maquinón desbloqueado. Así que dale, viejo, dale. Así que si la puedes desbloquear, dale. Puta la cara, weón. Puta la caga. Sí, igual puedes jugar online, pues. Yo juego online la PlayStation 3, juego hasta el GTA 5 de la PlayStation 3 online, Mortal Kombat Collection de la PlayStation 3, también lo juego online, sin ningún drama. Lo que no puedo jugar online la PlayStation 3 es el Call of Duty Black Ops 2. Ya me está echando un 2, ya volví retro, ¿vale? Chris. Puta la caga. ¿Has notado que la compañía Cool Baby en sus menús de juego siempre pone canciones de Mike the Final Fight? ¿Mike the Final Fight? ¿En serio? No me había dado cuenta nunca eso. Thanks. Lunafear, hay un sistema nuevo para Play 3, se llama sistema Gen, búscalo y verás. El que yo tengo, el que yo uso en la Play 3, pues la Play 3 que tengo desbloqueada, uso el Gen. ¡Gen!
No, yo no sé la actualización de Play 3. Sí, exactamente, por jugar online sin problema. Ay, weón. Pura la weá. Tengo juego en físico de PlayStation 3. Los vendo, los tengo nomás. Tengo el Shadow of Colossus, Hitman Absolution, el GTA San Andreas, Silent Hill 9, o sea, HD, el Immortal Kombat Complete Edition. Si lo quieres, me los dejo, los vendes. Si los quieres vender, dale. Retro, me compré el Contra en eBay, el nuevo, no lo conozco ese. Me los dejo, los vendo. Si quieres venderlos, dale, pues, pero total. Si lo voy a tener en digital y si lo puede vender y puede recuperar plata, yo los vendo. ¡Está la cagada! El Contra de NES, lo compraste de... ¡Ah, en eBay! ¡Ah, en eBay! ¡Buena! ¿Cuánto te salió, weón? La necesito plata, así que lo demás los vendo. Véndelo nomás, pues, le sacan un par de monitas. Está barato, weón. ¿Y el, con envío incluido? What the fuck, man? Madre. ¿Qué vas a ver el envío? Mierda. ¿Tres, qué modelo de poli portátil tienes? Portátil tengo la BXP 3 y puedo jugar juego de Sega. También tengo una consola portátil, la tengo guardada. Vamos a jugar otra cosa. Mientras tanto voy a subir un vasito de bebida. Vamos a ver algunas cositas. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están esta noche? Ya son las 00:54 de la noche. Ya está avanzando la noche, estamos muy claros. Me está dando un poco de sueño, pero llevamos poco tiempo. Primero es que veo este Contra, el Contra 2. Llevamos poco tiempo de transmisión, llevamos la nada misma. ¿Cuánto llevamos? Una hora 45 aproximadamente. Un poco de bebida loca. Vamos a jugar otra cosita. Y, bueno, vamos a... Salud Retro, gracias. Estoy más liviano. Ya te caché el Chris. ¿Ya te lo pasaste? ¿Ya me lo terminé? Ya, pues. Salud, chicos. Salud. Ay, bueno, vamos. Hola, ¿verdad? Partenito, ¿cómo estás? La otra vez vi que tiraba una colección de juegos de Xbox One, pero ni me lo acerqué. Salud. Casi me echo la Wii U. Uy, casi me echo la Wii U. Ay, 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 casi, weón. Casi me echo la Wii U. Ay, pobrecito. A su Mario. Casi me lo ha dicho, weón. Ay, weón. Ay. Ah, ahí está. Ahí está, quédate ahí nomás. Que se me cayó el control de... Ay, weón. Casi me echo, con cuidado Retro, la panza. Casi me echo el juego, weón. Casi me echo la consola. Rebotó el joystick del juego, weón, de la consola. O sea, del... Rebotó la...
la consola, weón. Me dio calor, weón. Ay, weón. Fue, pero horrible, fue horrible. Quería colocar esta cuestión color rojo, weón. Ahí. Ahí, en verde. Color rojo. No, el rojo no pasa naipe. O de Navidad. Navidad. Casi te la pide ahí, sí, weón. Lo voy a hacer, pero voy a sacar clip. Te creo, Partarito, te creo. Ya, vamos a jugar. Vamos a jugar otra cosa, Ten cuidado, Retro, esos controles son muy caros. Bastante caros, estos son los controles más caros que existe de la Nintendo Wii U. A ver, chicos, ¿cómo con los likes? Vamos con 28 likes. ¿Qué pasa con los likes, cabrón? Ahí faltan unos pequeños likes, no sé. ¿Quién no ha colocado like? Cell sintió el verdadero terror. Sí, weón. Sentí el verdadero terror, weón. Cell sintió el verdadero terror. Lo tengo, ¿no? Parece que lo tengo ese. Cell sintió el verdadero terror. A ver. Creo que tengo ese video. Ah, no lo tengo. Pensaba que lo tenía. No, no tengo nada, ya. Ah, ya, mentira, ya cabrón, ya le puse like, bro. Vale, Retro vio pasar su vida frente a sus ojos. Sí, weón. Ahí están los 30 likes, pues, cabrón. Rájese con los likes, pues, si esto es, uno transmite para tener likes, pues. Yo le di por los dos. Te creo. A ver, ¿qué podemos jugar? ¿Qué otra mierda podemos jugar? Street Fighter ya hemos jugado ya. Yo le di y le dio 30. Genial, weón. A ver. Yo también le di mi like, Retro Vale y Jesmini. El Little Nemo. 35 likes, Retro, rompe su consola en vivo. No. No. No lo voy a hacer. ¿Un Mega Man 3? ¿Un Retro jugando Mega Man? No, no, no. Raybon Island. Oh, jugamos este Antarctic Adventure. Oh, jugamos este. Oh, uno de los primeros juegos de la Nintendo. ¿Es un pan con mantequilla? Vale, Sebastián. Hay que agarrar los banderines. Sabían que Sekiro Mágico para el poli y el Metal Slug Mario Kart en una poli llamado Kakaroto. ¿En serio? Sería genial, weón. Qué buena música, weón. Sí, vamos. Bro, weón, no te caigas. Ah, no cansé, weón. Oh. Yo traduje ese juego en español, ¿en serio? Sumario pobre pingüinito, sí, weón. Pero agarra el banderín, weón.
Oh. Llegamos. Llegamos a Francia, güey. Francia. Y ahora vamos a la... ¿A dónde vamos ahora? Llega. No me queda nada para llegar, weón. Y perdí. No llega, no me queda nada para llegar y perdí, weón. Que me da pena esa weón. Me faltaba la P y no llegué, weón. Qué terrible. Me da penita, weón. Pobre, pobre pingüino. Él quiere llegar a su casa y no llegó. Pobrecito pingüino. Vine a Irán. Sí, weón. ¿Otro juego de pingüino? ¿Jugamos otro juego de pingüinito? Vamos a jugar Binary Land. El juego pingüinito es Binary Land. Rom. Mala ruta, weón. ¿También lo tradujiste? ¿Y necesitaba traducción esto? ¿No reconoces el Kikaisu Yamchu? Ni idea de lo que es, weón. Ni idea, weón. Ni idea de lo que me estás hablando, weón.
Oh. Ahí sí. Es el Mario 14, pero original. Ah, no lo conozco, weón. Hola, ¿qué fue eso? Ahí sí. Para el King Nicky 1 la colaboré con lo gracioso gráfico de traducción de Hacker. La música está fea. ¿Vos sois feo, Felipe? Me decís la música está fea, weón. Justo. Felipe, weón. Vamos, la musiquita de Binary Land es tan bonita, me trae buenos recuerdos. ¿Sí, tengo así? A mí igual. Retro, si me uno, tengo que pagar sí o sí la loquita, solo pregunto. Sí, pues, para ser miembro hay que pagar la loquita igual. O sea, no se puede ser miembro sin la pagar la loquita. ¿Me entendés?
Pero obviamente no obligación, si, si no lo quieren hacer, no está en su obligación hacerlo, es una opción solamente. Este juego nunca supe si que era infinito o no, parece que sí, infinito. No alcancé a llegar. No alcancé a llegar, weón. Ya jugamos 14 rounds. Creo que es hora de cambiarlo, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Cambiamos el juego? Ya llevo ya 14 rounds. Oiga, chicos, ¿saben qué, desde qué hora que estoy jugando? Estoy jugando desde las 6 de la tarde. 6 de la tarde estoy jugando, weón, sin parar. Ya llevo 7 horas. Jugué en mi canal el Among Us, después me jugué a jugar al canal de Lalita en Among Us, y ahora estoy jugando Creation, o sea, perdón, Nintendo, y ya me está entrando el sueño, así, y yo creo que vamos a estar un ratito más, un poquito más. Es que yo recargo el celu con prepago, prefiero darte las luquitas, así que la tarjeta de crédito es nueva y no me quiero mandar un cagazo. No te preocupes, Lunars, tranquilo, calmo, nomás. No es necesario, sí, como digo, no es necesario, weón. Aquí todos pueden participar. Cuando ustedes se hacen miembro, donan, eso es parte suya nomás, un agradecimiento nomás parte de ustedes, pero no es obligación. ¿Qué otro puede ser? ¿Quién es el Moyajin? ¿Moyajin? ¿Qué es esto? Júgate el Mario 14. Que Mario 14 ya lo hemos jugado ya. El Mario Ninja, ¿no? Son tus juegos de rompecabezas. A ver. ¿Cómo lo hago? Ah, que acá la consola pirata se llama Angry Bird 2. ¿El Angry Bird? No, no es Angry Bird. Es un rompecabezas, un puzzle. La cagué. La cagué. Pues que la consola patita vienen. Ajá, sí, pues sí, sé que viene el Angry Bird. ¿Cómo la hago acá? ¿Eso era todo? What the fuck? ¿Qué hice? ¿La cagué o no? La cagué, así no era. Hmm.
Ahí está. ¿Pronto conoces los juegos rusos de la Genesis de la compañía BMW como el Mario 4 y 3? Sí, lo tengo en la Everdrive de la Sega Genesis. Yo en esta Everdrive yo tengo la mayoría de los juegos rusos. Tengo el Call of Duty, tengo un montón de juegos aquí. El Mario 4, el tanque, el Mario ese que tiene el sueño raro, el Chip y Dale, el Feli el gato, todo está acá. Ay. Ay, hombre, perdón. Me dio frío, o sea, me estornudé. Gracias. Ya queda poquito, ya. Yo creo que vamos a terminar luego, ya, porque ya me está entrando el sueño mucho. Vamos. Son entre estos juegos de puzzle, weón. No pensaba que el cuchillo da vuelta y vuelta en la pantalla, weón. Puta la caja. 34 likes y uno más y Retro se tiñe de verde. No. No pienso hacer eso. Vamos a la última, voy a estar calladito y vamos a jugar la última, Vamos a jugar. Vamos a jugar Mario 2 Japo, ya. Vamos a jugar Mario 2 Japo hasta donde llego, pero voy a jugar callado porque ya es tarde. ¿Ya? Mario 2 Japo, pero calladito. Sin meter tanta bulla. Mario 2 Japo, ya. Me voy a quedar calladito. ¿Eh, cabrón? Déjeme configurar un poquito el video. Ahí sí. Ya. Mucho.
como que tramposo. Ese truco. Don Waffle, ¿cómo estás? Don Waffle. No, Don Waffle, me sorprende que me diga eso. Que me esté diciendo que sea tramposo. Es parte del juego, po. Hola, Don Waffle. ¿Te juego más difícil que la suya? Sí, o sea, sí, bueno, la verdad que sí. Puta, que soy ahuevonado por la cuchita. Ya, shhh. Va despacio. Jugando recién este mismo juego, pero el SNES, ese Mario me trae de buenos recuerdos, dice Espartalito. Ya estás horneando el meme. Vamos. Vamos. Supuesto, pues. Mañana a las 6 de la tarde jugamos nuevamente el Among Us. Y se pueden ir todos. Ahí después dejo el Discord. La transmisión. Sueño. Eso es lo que sucede, que tengo sueño. Ya. Sueño, weón, estoy cansado. No, weón, va a terminar ya pronto. Psicosomático, descansa. Thank you.
Me acuerdo que Poli venía un Super Mario Bros. Original, pero tenía la pantalla de título con un Mario deforme y un castillo y un 2. Se podía cambiar el nivel. Sí, Pubon. Creo que el Mario 64 será como el Doom. Está teniendo ports en todos lados. Sí, necesito. Hasta en el. En esa cuestión de Game and Watch. Retro les va a enseñar un truco. Le va a enseñar a sacar una vida con la bandera, si que no se lo saben, ¿ya? Fíjense, yo tengo 55 monedas. Si tengo 55 monedas, tengo que esperar que el último dígito del tiempo también sea 5. ¿Me entendieron? Si tengo 55 monedas, el último dígito del tiempo tiene que ser 5 y así yo puedo sacar una vida extra. En caso que tenga 22 monedas, el último dígito del tiempo tiene que ser 2 y te da una vida extra. Y así sucesivamente. Si tengo 99 monedas, el último dígito tiene que ser 9 y te da una vida. Trucos en Retro Gaming Plus. La caga. No quería agarrar la moneda, pues bueno. No quería agarrarla, quería llegar a 55. Seis moneda, vida extra. El sueño ya, echemos la culpa al sueño que me estoy durmiendo. Thank you.
calladitos porque es tarde ya. Estamos calladitos. Estamos en silencio. ¿Se subió el meme que te hizo? ¿Me da error en la República? ¿En serio? A ver, echa un vistazo a la República, ¿eh? ¿Qué tenemos en la República? A ver qué tenemos, ¿eh? Cuando se me estaba cayendo el... Qué buena, weón. Desgraciado, weón. Oh, son huevones. Se estaba cayendo ahí, se estaba cayendo la consola, weón. La carita, weón. ¿Quién lo vio? Ay, weón. Ya vamos, weón. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. A ver, ¿cómo esto? Acá está. Y dice que no hay creatividad. ¿No hay creatividad? Oscar es más creativo que la chucha. Terrible creativo. Está la wea. Ya, yo creo que me voy a ir ya, weón. Ya es tarde ya. Ya. Chicos. Nos dejamos hasta acá, chicos. Tengo que ir a dormir, que es tarde ya. Ya, así que vamos a poner música para despedirnos. ¿Cuál música puede ser? A ver. Ah, ya sé cuál puede ser, weón. Ya sé cuál puede ser. Vamos aquí a descarga, música, Mario. ¿Dónde está Mario? Go Mario. Mario, a ver. Mario, Mario. Mario. ¿Dónde está la música? Ya nos vamos ya. Recorre con Hugo, la aventura hasta el final. Marcando los números, te los ganarás. Llegando a la meta, con Hugo vencerás. Yeah, yeah, yeah. Corriendo, saltando, cayendo, trepando. Distintos caminos tendrás que enfrentar. Sacando a la bruja podrás salvar a toda la familia de un triste final. 4, 3, 5, 6 es la forma de jugar. Marca ya y sabrás cuántos premios ganarás. Hugo es y será un amigo especial. 4, 3, 5, 6 es la forma de ganar. Ya, vámonos. Chicos, muchas gracias por participar. Nos estamos viendo el día de mañana. Recuerden que a las 6 de la tarde vamos a volver a jugar el Among Us. Among Us, vamos a estar en vivo y directo jugando Among Us. Así que chicos, voy a dejar aquí el link del el chat del Discord que no haya entrado. El chat del Discord para que puedan unirse al Discord del Among Us. Acá. Ahí está, el Among Us, chicos. Así que para que estén atentos.
el Among Us, chicos, para que estén atentos. Un gran abrazo, cuídense, nos vemos el día de mañana con más Retro Gaming Plus. Buenas noches. Otro día muy lindo con mamá y papá.